buenos días. Les damos la bienvenida a este su programa En Tu Defensa, un espacio dedicado a la disertación en el ámbito jurídico pedagógico, donde le informaremos todo lo relacionado a las leyes de nuestro país. El día de hoy tenemos nuestro programa número uno de este año 2024 y le damos las gracias a ustedes por siempre acompañarnos en este espacio tan importante. La televisora de las Fuerzas Armadas, le damos las gracias a nuestro general en jefe, Vladimir Padrino López, y a nuestro general de brigada, Bencir Guerrero. El día de hoy estaremos conversando acerca de los accidentes de tránsito en Venezuela. Y tenemos un invitado súper especial, al doctor Tomás Velázquez. Bienvenido, doctor, a los estudios de TV Fan, a los estudios de En Tu Defensa. Es un honor para mí tenerlo y aperturar este año 2024 con este tema tan interesante que es los accidentes de tránsito en Venezuela. Un tema muy controversial, un tema muy interesante, donde nosotros vamos acá desde los estudios de En Tu Defensa a educar, a formar, a tratar de discernir todas esas cosas que han ocurrido a lo largo de este tiempo con relación a los accidentes de tránsito. Buenos días, muchísimas gracias por ser parte e iniciar este año 2024 siendo el primero de tus programas. Segunda vez que vengo, pero primer programa de este año 2024. Gracias primeramente a toda la estructura de TV Fan, a usted como moderadora de este programa. Y sí, ciertamente hoy vamos a hablar de lo que son los accidentes de tránsito, que es importante resaltar algo que quiero establecer como punto previo. Se ha hecho en la práctica tergiversar el término, porque se le ha dicho que es accidente de tránsito y básicamente son hechos de tránsito. ¿Por qué? ¿Por qué es un hecho de tránsito? Porque se va a determinar en la investigación si se trató de un accidente o de un hecho que podría haberse evitado. Ok, doctor. Interesante esto. A lo largo de estos meses han ocurrido una serie de eventos muy importantes que han marcado la historia en relación al tema de los accidentes de tránsito o, como usted lo mencionaba hace unos instantes, hechos de tránsito. ¿Cuál sería la medida para los televidentes que nos ven en este momento a través de las pantallas de TV Fan? ¿Cuál sería el régimen o cuál sería la prevención que tendríamos que tomar en este caso? Primeramente, yo considero que la responsabilidad cuando se tiene a la hora de manejar es fundamental. Tener la pericia, hacerlo con responsabilidad, respetar las leyes de tránsito terrestre, cumplir con los requisitos para poder conducir un vehículo en todos sus niveles, desde un vehículo tipo moto hasta una gandola, por así decirlo. Entonces es fundamental cumplir con todos los parámetros y hacer las cosas de manera prudente para evitar este tipo de hechos de tránsito. Doctor, y que la mayoría de las veces muchos de los conductores o las personas que están detrás del volante es porque han sido enseñadas a través de un familiar y no a través de una academia o alguna institución especializada en esto. ¿Qué recomendación le podemos dar a los televidentes que nos ven en este momento con relación a esto? Hay academias, a propósito de eso que acabas de mencionar, hay academias que enseñan a manejar y es fundamental. De hecho, mi hermano, que es un hombre ya de 31 años, yo lo mandé a la academia para que manejara primeramente con una persona especializada para que después, y más acá en la ciudad de Caracas, que es complejo el tema de los motorizados, el tema de las colas, y hay que saber manejarse muy bien con la intención de no causar un daño a terceros. Doctor, ¿cuáles serían las actuaciones que se deben tomar en caso de alguna colisión, algún accidente de tránsito, si ocurre un deceso o alguna víctima en particular? Bueno, lamentablemente nadie quiere en estos momentos ocasionar un daño a otra persona, pero si en esta colisión, en este problema, en esta situación tan particular que son los accidentes de tránsito, hay un fallecido, ¿cuál es la actuación que se debe tomar? Fíjate, el Código Orgánico Procesal Penal establece en el 116, en concordancia con el artículo específicamente el 201, lo que es el deber de informar los funcionarios actuantes
al Ministerio Público, el fiscal de guardia, y el 201 hace referencia al levantamiento de este occiso, que faculta a lo que es la Policía Nacional Bolivariana para hacer todas las diligencias urgentes y necesarias en relación a un hecho de tránsito de esta categoría donde existen fallecidos y lesionados. Doctor, importante, cuando existe este tipo de accidentes de tránsito, la persona obviamente está en shock, no sabe qué hacer, porque si fue que el accidente de tránsito fue hacia su persona, hacia su bien, obviamente se siente aturdida. ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde debo dirigirme? ¿Qué debo hacer? ¿A dónde debo llamar? Siempre en las autopistas, dependiendo de donde se suscite el hecho, existen policías viales que están atentos, y de hecho he visto mucho a través de lo que ha sido las políticas de Estado, que en la autopista regional del centro automáticamente sucede un hecho de tránsito y la Policía Nacional Bolivariana hace presencia para hacer el resguardo del hecho y allí poder hacer el levantamiento de ese hecho de tránsito. ¿Y de no ser así, doctor? Colocar un cono de seguridad, tratar en lo posible de hacer la advertencia a los que van transitando con la finalidad de que no ocurra, por ejemplo, lo que sucedió en la autopista regional del centro, donde un joven se volcó y él fue a pedir ayuda en la autopista y fue arrollado por un buscama. ¿Producto de qué? De que en ese momento no previeron cómo poder advertir a los que iban en ambos sentidos para que supiesen que ahí había un accidente que acababa de ocurrir. El tema particular en las autopistas es la alta velocidad en el que se manejan. Obviamente hay una distinción en cada uno de los espacios, un kilometraje reglamentario en cada uno de ellos. Normalmente eso no se cumple por la imprudencia de los usuarios. Esto no quiere decir que las autoridades no estén al tanto o no estén constante vigilancia en las autopistas, pero la mayoría de las colisiones y de los accidentes de tránsito que ocurren a lo largo del territorio nacional es por la imprudencia del conductor. A veces influye mucho el tema de las bebidas alcohólicas. Que irresponsablemente las personas asumen una conducta que sabiendo que pudieran causar un daño, se van y conducen bajo los efectos del alcohol, realizando imprudencias, alta velocidad, coloquialmente hablando, se comen la luz de los semáforos, les gusta ir a contraflujo, en fin, esas son situaciones que han sido noticia en el país y que son vicios que definitivamente te pueden llevar a la cárcel y puede ser objeto de imputaciones graves producto de esas acciones. Doctor, usted como abogado litigante en la parte penal y en otras áreas, porque su escritorio jurídico es especialista en cada una de las materias en el ejercicio del derecho, quisiera que nos indicara a nuestros televidentes que nos ven en este momento si usted le ha tocado a darle asesoría jurídica en estos casos en particulares con el tema de los accidentes de tránsito. Sí, muchas veces nos ha tocado hacer representaciones alusivas a estos tipos de penales, de hechos de tránsito, y básicamente en donde más hemos tenido situaciones es personas que de manera prudente vienen conduciendo un vehículo y se encuentran con motorizados en la vía, que son los número uno en imprudencia en nuestro país conduciendo, que son los primeros causantes de hechos de tránsito y lo que yo considero que es lo más triste de todo esto, porque si tú vienes de manera prudente y ellos vienen de manera imprudente y por alguna razón impactas con ellos y hay un fallecido o hay un lesionado, uno va privado de libertad producto de ese hecho e inclusive puede ser objeto de que a la hora de que seas presentado en un tribunal de control te puedan colocar hasta la solicitud de fiadores. Son medidas que yo considero hasta desproporcionadas, porque si se hace un levantamiento donde claramente en el croquis que realiza la Policía Nacional Bolivariana, donde se dejan claro cómo se realizó el hecho,
evidentemente opera una libertad plena. Doctor, es preocupante para mí y hago un llamado desde acá, desde la televisora de las Fuerzas Armadas, desde el programa En Tu Defensa, a todos esos motorizados, porque no son todos, porque no podemos englobar a toda la población que trabaja y que son responsables ante un volante y un vehículo de dos ruedas, pero se han suscitado a lo largo de estos meses unas especies de eventos a lo largo de las autopistas o espacios donde ellos pueden hacer piruetas y se le denomina las motopiruetas. ¿Qué podemos decirle a nuestros televidentes de En Tu Defensa el día de hoy acerca de eso? ¿Hay algún tipo de penalidad? ¿El Estado va a tomar alguna represalia o alguna una normativa para estos motorizados que incurren en este tipo de actividades ilegales? Porque eso del tema de las motopiruetas no creo que sean autorizados por ningún Estado, ninguna gobernación. ¿Y qué hacen? Ponen en peligro a la ciudadanía y a los otros conductores que van por la vía. Fíjate algo. A propósito, es el tema de los motopiruetas. Yo tengo un canal en TikTok que se llama El Justiciero 2023 y yo hablé acerca de este tema y me psiquitrillaron los motopiruetas. De hecho, está un líder de ellos que es el que hace todos los eventos, que fue... es más, hasta están realizando una campaña. Hicieron una campaña y ellos realizan una serie por YouTube y me la dedicaron. Hay un capítulo dedicado a mí, producto de esa crítica que yo hice. Imagínense. Pero la crítica... Pero fue una crítica constructiva. No, yo cuando le pase el video, usted va a quedar totalmente, bueno, estupefacta. Pero fíjese, básicamente mi preocupación es como lo que estamos viendo en pantalla. Esa es la autopista regional del centro. Hacer este tipo de maniobras pone en riesgo la vida de ellos, que no cargan la indumentaria reglamentaria para poder hacer este tipo de maniobras, y además es una vía que es una autopista regional donde transita todo el que va sentido oriente, este, oeste. Doctor, y en consecuencia, si podemos observar, y disculpe que lo interrumpa en este momento, si podemos observar en el video, vemos que ellos no utilizan el casco de seguridad. Así es. Mire las piruetas. Por eso digo hacen. Lo que la indumentaria como tal, que además, es casco, codera. Si observamos, también vemos que hay vehículos, hay camiones, van pasando unos vehículos particulares, ahí van unas camionetas. Entonces, wow, qué peligro, ¿no? Ahí es donde radica mi crítica constructiva. Porque fíjense algo, yo inclusive estoy dispuesto a apoyar a los motopiruetas, a que ese deporte sea tomado en cuenta como el motocross, como el coleo, como la velocidad que se realizan estas carreras de Mustang en el autódromo de Internacional de San Carlos, en fin, que sean tomados en cuenta, pero con la condición de que ellos sepan que este tipo de cosas no las pueden hacer en la vía pública, que deben haber espacios como el que practica tenis, pádel, béisbol, softball, en fin. Así lo considero. Ok, doctor, ¿hay algún espacio donde ellos puedan recrearse? Porque tengo entendido, bueno, que estos shows que ellos hacen a lo largo de las autopistas, y bueno, más adelante vamos a conversar, porque también lo están haciendo en zonas como las playas. Sí. Eso lo vamos a conversar un poquito más adelante, ¿no? No nos adelantemos. Pero, ¿hay algún espacio donde ellos puedan hacer este tipo de actividades? Yo considero que lugares propicios para hacer este tipo de actividades deben de ser abiertos, con unas medidas de seguridad. Por ejemplo, en San Carlos Cogedes está un autódromo internacional, en Turmero está otro. También pudieran ser objeto de este tipo de eventos los aeropuertos, que tienen esos espacios, como la Carlota, por ejemplo, cualquier aeropuerto, pues todos los estados tienen su aeropuerto y allí tranquilamente, con una permisología, con toda la indumentaria, con un equipo de defensa civil, con todas las reglas que se deben cumplir para hacer este tipo de maniobras o de piruetas, y así sí se le da legalidad a este tipo de eventos. Muy bien, doctor. Bueno, nosotros vamos a nuestra primera pausa del día de hoy y no nos vamos sin antes recordarles nuestras redes sociales En Tu Piso Defensa a través de la plataforma de Instagram, TV Fan en todas las redes sociales. A través del código QR que ven en pantalla podrán apreciar todo el programa y nuestros números en los estudios 0414-262-4576. Las líneas estarán abiertas para cualquier información que ustedes requieran en este momento. ¿Por qué? Porque este espacio En Tu Defensa
es para educarlos, para orientarlos, para que ustedes tengan las herramientas a dónde dirigirse ante cualquier situación. No se vayan, ya retornamos en unos minutos. Para los que se conectan en este momento, estamos conversando acerca de los accidentes de tránsito en Venezuela. Y tenemos un invitado súper especial, amigo de la casa, el doctor Tomás Velázquez. No le tengo que dar la bienvenida nuevamente porque tenemos rato debatiendo acerca de este tema, doctor. Y antes de irnos a la pausa, estuvimos conversando acerca del tema tan delicado que es las motopiruetas en las avenidas y autopistas, un tema delicado que hay que tomar conciencia en relación a esto, porque más allá del peligro que corran estos compañeros que están en dos ruedas, es el peligro que le pueden ocasionar a los otros conductores. Fíjate que con relación a esto que acabas de mencionar, hay un amigo muy cercano que el 24 de noviembre iba transitando por la gran Cacique Guaycaipuro, sentido este. Y de Bellomonte salieron unos dos jóvenes en un vehículo tipo moto, de manera sorpresiva, y los impactó de frente. Wow. Los impactó de frente. Evidentemente, trajo como resultado uno fallecido y el otro gravemente herido. Fue judicializado y estuvo un mes privado de libertad esperando poder conseguir unos fiadores. Wow. Claro, yo no lo defendí, porque en esa defensa es importante resaltar que había que atacar el croquis y explicarle a la ciudadana juez que se trataba de un hecho de la víctima, no de la persona que estaba puesta a la orden del Ministerio Público y siendo presentada. Y así estuvo durante un mes esperando a los fiadores para poder salir. Doctor, juega un papel importante el levantamiento del choque y la presencia de las autoridades en los espacios en el cual se suscita este accidente. El levantamiento del croquis es una de las pruebas más importantes en este caso. Si hay una mala manipulación, si hay una mala ejecución al momento de la toma de la escena, bien sea por parte de ellos o alguna omisión por parte de las autoridades, ¿cuál es la medida que se tomaría? ¿Cómo usted como defensa, como abogado, litigante, que tome un caso de esta magnitud, qué se hace? Porque ya después de levantado el choque, ya no se puede hacer más nada. Lo único bueno es que ahora nosotros a lo largo y ancho de la variedad de las autopistas de la Cota 1000 hay cámaras donde han estado grabando mucho de estas escenas, pero si no hay, si es la regional del centro, si es la Gran Mariscal de Ayacucho, donde no hay cámaras que puedan grabar esas escenas tan puntuales, ¿qué se hace? Vamos a decirle a nuestros televidentes de En Tu Defensa en este momento, ¿qué pasaría? Fíjate, la accidentología es una ciencia que le permite a uno como defensor y al Ministerio Público poder, a través de experticias pertinentes y necesarias en un hecho de tránsito, poder determinar si se trataba de un accidente, la posición en que quedaron los vehículos, inclusive dándose este tipo de situaciones donde pudieran haber que el croquis está como ambiguo y no se puede saber a ciencia cierta qué sucedió, a través de experticias donde se hace una reconstrucción de los hechos de manera tridimensional, se puede determinar
qué fue lo que realmente ocurrió en ese hecho de tránsito, y eso nos permitiría hacer una reconstrucción de esos hechos. Esa evacuación de esa prueba, nosotros le podemos colocar una prueba anticipada para que después se pueda ejecutar en el juicio en determinada situación. Se podría solicitar, dependiendo de la complejidad del caso, que si esa prueba pudiera perderse en el proceso, y ya sería bueno previamente anticiparla y resguardarla para una evacuación futura en juicio. Doctor, una pregunta bien puntual. ¿Cuál sería la penalidad para estos hechos puntuales? Ejemplo, los compañeros que están haciendo motopiruetas a lo largo de las autopistas, ocurre un accidente, muere uno de los conductores, pero no el de la moto, sino el conductor del vehículo particular o el parrillero. ¿Cuál sería la penalidad? Esa pena pudiera estar entre los 15 y más años, dependiendo de lo que se le impute. Porque un Ministerio Público que está allí pendiente de cómo se dieron los hechos, pudiera tratarse de un homicidio intencional a título de dolo eventual. Y hay referencias que señalan que este tipo de acciones basadas en el dolo eventual pues agravan la pena, y estas personas que de manera irresponsable cometen esta infracción, que se convierte en un delito, pues pudieran tener una pena de entre 15 y más años. Doctor, hace poco, aproximadamente el 15 de diciembre, en la Gran Mariscal de Ayacucho, ocurrió un accidente muy grave, el cual marcó obviamente la vida de muchas familias. ¿Qué podemos decirle a nuestros televidentes de este caso tan importante? Por lo que se ha visto en redes sociales y lo que he analizado en mi experiencia, la persona que conducía con estos implementos explosivos, que eran gases inflamables, parece que radica en él la imprudencia de que sabemos que la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, sentido Caracas, Guarenas, Guatire, es prácticamente una bajada. Y como ya es noticia y se ve a diario conductores de este tipo de vehículos pesados, de carga pesada, que normalmente van por la vía rápida que no les corresponde, que van a más de una velocidad permitida por la ley de transporte terrestre, entonces allí radica definitivamente la imprudencia de esta persona que causó este hecho que quedará para la historia. Para mí me conmueve mucho el hecho de lo que sucedió allí, porque bueno, ahorita estamos en una era donde la inteligencia artificial y los teléfonos cumplen un papel importante en nuestra vida. La mayoría de las personas que estaban allí pudieron grabar esas imágenes tan fuertes, sí. Que obviamente nosotros por acá no podemos transmitir, sí, por temas delicados de la televisión, pero marcó un precedente, un antes y un después en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho. Creo que una de las cosas más importantes es que nosotros desde acá, porque este medio debe servir para alzar la voz ante denuncias, alzar la voz para concientizar, alzar la voz para la prevención, y una de esas es que no había un solo vehículo con extintor. Yo tengo mi extintor en mi camioneta. Cabe destacar que son pocas las personas que tienen esa seguridad en su carro, o que toman la prevención de tener un extintor en su vehículo. Sabemos que obviamente por lo que trasladaba el señor en su momento era de inflamable, y bueno, obviamente un extintor no iba a hacer absolutamente nada, pero se hubiesen podido evitar muchas cosas. Porque sí, nosotros no tenemos que empezar a tener un tema de seguridad. Debe haber escuelas. Yo tuve por acá la dicha de tener a una compañera que se llama Liliana, y ella nos habló mucho acerca de las leyes de tránsito, de cómo teníamos que manejarlo, porque nosotros de acá en Tu Defensa siempre vamos a manejar eso, de traer expertos para que los que nos vengan puedan tener las herramientas para actuar ante cualquier situación. Pero es importante que nosotros desde acá llamemos a la conciencia. Tenemos que tener nuestros extintores allí. Gracias a, o bueno, lamentablemente después de esta tragedia podemos observar que en esa autopista ahora hay una vigilancia absoluta, hay reductores de seguridad, la gente solicitaba que colocaran una rampa de frenado, porque bueno, allí los
conductores de gandolas, de carga pesada, iban a alta velocidad. Siempre, sí. O sea, eso era constante. A veces no es el que maneja, sino el que está al lado. Uno maneja por uno y por los que por están los terceros, alrededor. Y por los terceros, así es. Cuéntenos, doctor, ¿qué mensaje puede decir en relación a este tema ocurrido en esa fecha? Una de las cosas que yo le he recomendado a las personas es que traten de colocar un sistema de video en los vehículos. Es necesario. Esa cultura en Venezuela ya es necesaria. Porque allí se puede determinar situaciones en tiempo real. Y el llamado es a todos los conductores de carga pesada. Manejen de forma prudente. Veo muchos nuevos conductores de este tipo de vehículos que quizás por su juventud se sienten que no deben cumplir con todos los parámetros establecidos, y definitivamente el llamado es a que tomen conciencia, piensen en ellos y piensen en los terceros, como lo acabas de decir, porque en un descuido, en una mala maniobra pueden convertirse en una tragedia igual o peor a la que sucedió el 15 de diciembre. Esto ocurrió el 15 de diciembre, pero qué importante que no pasó mucho tiempo cuando en la circunvalación de la circunvalación 1, en los primeros días de enero, ocurrió también un accidente. Un hecho bastante lamentable en la circunvalación 1 del estado Zulia, donde falleció la joven Adriana Gómez, producto de un joven llamado Guillermo Martínez, quien venía transitando a contrarreflujo, es decir, comiendo flecha. Eso fue un caso muy sonado ahorita en las redes sociales. Muy sonado, y hace poco fue judicializado porque había una situación y muchas especulaciones, pero que finalmente, lo acabo de, bueno, no di esos detalles, pero a la hora de que se realice un levantamiento por parte de la Policía Nacional Bolivariana de un hecho de tránsito, el deber es informar al Ministerio Público y esta persona causante o los involucrados, o donde se evidencie quién es el responsable, pues evidentemente le debe dar la cara a la justicia. Y asimismo está pasando en este momento con este caso, que está judicializado los jóvenes del lado derecho, del lado izquierdo está la fallecida Adriana, en compañía de su novio que está lesionado, y fue parte de ese hecho de tránsito ocurrido el 1 de enero del año de 2024. Lo delicado de esta situación fue, doctor, disculpe que lo interrumpa, es que hubo una matriz bien interesante allí, de que la compañera estaba consumiendo alcohol y todo eso, y cosas que era mentira, no. Porque hubo videos donde se veía que el señor venía en contraflujo, o sea, como decir, se estaba comiendo la flecha en el argot popular. Exacto, es importante resaltar eso. Sí, así es, hay pruebas donde se ve él comiendo la flecha, coloquialmente hablando, donde se ve ella inclusive compartiendo con su pareja, cantando, y se veía lúcida y no se veía indicios de que estaban bajo los efectos del alcohol. Primero de enero. Y definitivamente se inició el año con esta triste noticia que me hace retroceder en el tiempo, inclusive en el año 2005, específicamente el 12 de febrero del año 2005, el caso de Rafael Vidal. Un caso muy sonado. Un caso bastante sonado, donde en esta situación se asemejan mucho los hechos, porque tanto el lesionado, tanto en el caso de Rafael Vidal como en el caso de Adriana Gómez, los propiciadores de este hecho estuvieron en algún momento resguardados en un centro asistencial producto de las lesiones que se causaron ellos por su imprudencia. ¿Ves? Y esto trajo como consecuencia que en el caso en particular de Rafael Vidal se establecieran jurisprudencias. Inclusive voy a compartir una sentencia emanada del juzgado séptimo de primera instancia en funciones de juicio del circuito judicial penal del área metropolitana de Caracas del 4 de agosto del 2007, donde dice, esta sentencia condenó al ciudadano Roberto Deto Radelli a 15 años de privación de libertad por la perpetración del homicidio a título de dolo eventual cometido contra el medallista olímpico Rafael Vidal el 12 de febrero del 2005.
Pero más adelante, fíjate esto. Lo más relevante de esta sentencia se refiere a la prueba del dolo eventual. Veamos el porqué. Para probar la existencia del dolo eventual, es de capital importancia el examen de las conductas y experiencias previas del sujeto activo, pues bien indica la sentencia analizada que del testimonio rendido por el ciudadano Leonardo José Brito León y del interrogatorio a que fuera sometido por las partes, emerge contra el acusado grave sospecha de haber estado involucrado en un hecho vial ocurrido en abril del año 2000. Abro paréntesis. O sea, era reincidente. Sí, así es. Esto es casi 5 años antes del día en el cual mató a Rafael Vidal, en horas de la madrugada y en la misma zona, avenida principal intercomunal El Hatillo, al pasar la Trinidad. Wow. Lo que permite presumir que no es la primera vez que el acusado se encuentra involucrado en un hecho vial de similares características. Eso quiere decir que si esa persona estaba inmersa en una situación judicial previo 5 años antes, ¿por qué no se le retiró la licencia? ¿Por qué dejaron que él continuara manejando? Una responsabilidad, porque tienes en tus manos la vida de otras personas. El manejar no es cualquier cosa. No, y es que se trataba de que estos hechos fueron producto de unos piques que se estaban realizando en aquella época acá en la ciudad de Caracas, y trajo como consecuencia que este talento y esta persona muy reconocida en medallista olímpico, Rafael Vidal, pues perdiera la vida, a consecuencia de esta persona que le cegó y fue imprudente y bueno, y estuvo condenado a 15 años. Doctor, importante, en otras ciudades del mundo, los ciclistas juegan un papel importante en las autopistas y tienen un espacio reglamentario donde ellos estar. Actualmente, a través de las redes sociales, observamos que hay muchas como bikers, o sea, personas que practican este deporte de bicicleta. ¿Hay un horario permitido para eso? ¿Hay alguna regla donde ellos puedan circular? Pero eso me lo va a contestar al regreso. Nos vamos a ir a nuestra segunda pausa del día de hoy. Hoy un tema súper interesante. Estamos hablando acerca de los accidentes de tránsito en Venezuela. Estamos hablando un poco acerca del tema legal, cuáles serían las penalidades, de forma preventiva, porque este es un tema de prevención, de crear conciencia en relación a esto, ya que últimamente se han suscitado muchísimos accidentes a lo largo de nuestras autopistas y muchas veces por imprudencia. Entonces nosotros de acá, desde En Tu Defensa, traemos especialistas para que puedan ustedes discernir ante cualquier situación. No nos vamos a la pausa sin antes recordarles nuestras redes sociales en Tu Piso Defensa, a través de la plataforma de Instagram, TV Fan, en todas las redes sociales. A través del código QR que ven en pantalla podrán apreciar todo el programa y nuestros números de estudios por si quieren alguna consulta o quieren hacer algún comentario en relación a este tema tan interesante. 0414-262-4576. Ya regresamos. Eso, los estudios de En Tu Defensa. Para los que se conecten en este momento, estamos conversando acerca de los accidentes de tránsito en Venezuela. Y tenemos a un invitado especial que es el doctor Tomás Velázquez. El día de hoy vamos a estrenar una nueva sección en el programa En Tu Defensa. En Tu Defensa contigo. ¿De a qué se trata o a qué se refiere, doctor, esta nueva sección? Bueno, usted a través de nuestras redes sociales se va a poder comunicar con nosotros y usted va a colocar allí o nos va a enviar sus denuncias, sus referencias, si hay alguna situación irregular en su comunidad, si algo le pasó y usted no sabe cómo, a dónde dirigirse, pues bueno, nosotros acá, desde los estudios de En Tu Defensa, con nuestros expertos le vamos a dar las herramientas para que usted pueda discernir a dónde debe dirigirse, qué debe hacer,
cómo debe actuar ante esa situación que se le presente. En tu defensa, contigo, de la mano con todos nuestros televidentes, de la mano con el pueblo venezolano, ¿para qué? Para apoyarlos en una situación particular. Entonces vamos a proceder a leer, ¿verdad?, las preguntas que nos envían a través de nuestras redes sociales, doctor, acerca de este tema tan interesante que ha sido el día de hoy, que se refiere a los accidentes de tránsito. A lo largo del programa hemos conversado de todos los accidentes que han sido emblemáticos en Venezuela, y nosotros desde acá queremos pasarle o apoyar a nuestros televidentes a través de las redes sociales en Tu Piso Defensa, que nos envía: los accidentes ocurridos en la autopista han sido por falta de asfalto, por falta de asfalto en las vías. ¿Qué nos puede decir? Yo creo que no, doctor. Creo que los accidentes de tránsito que han ocurrido en estos últimos meses han sido por imprudencia, a lo mejor, tal vez porque los vehículos no están en una velocidad reglamentaria. ¿Qué podemos aportar allí a esa pregunta de nuestro? Eso abre un paréntesis bien interesante. Porque, bueno, primero sería irresponsable aseverar que es por el tema de la vía. Lo que siempre ha caracterizado este tipo de situaciones es la imprudencia producto de quien conduce el vehículo. Pero, ¿por qué digo que abre un compás? Supongamos que la vía tiene que ver en esto. Allí es donde el derecho contencioso administrativo juega un papel protagónico, porque esto va a abrir demandas contra el Estado venezolano según en los niveles en que se haya suscitado este hecho. Porque supongamos que usted está en Chacao, en el municipio Chacao, y a la hora de que está esperando que el semáforo cambie a verde, ese semáforo le cae en el capó de su vehículo. Eso genera... Pero son accidentes fortuitos, ¿sí? No generados por... Pero, ¿por qué lo pongo de ejemplo? Porque ese semáforo debería de estar en buen estado, ¿ok? Producto de la gestión del municipio Chacao, y entonces, si te ocurre eso, deberías de accionar en contra del Estado a través de una demanda. Si el hecho de tránsito se suscita porque la vía no estaba en condiciones, pues tranquilamente se pudiera demandar al Estado venezolano por esa situación. Pero, vuelvo y repito... Los accidentes que se han suscitado a lo largo de las personas que conducen han sido por la imprudencia de los conductores. Y bueno, no podemos nosotros aseverar en este momento, o este no es un espacio para debatir ese tipo de cosas. Sin embargo, a nuestro televidente que nos está haciendo esta pregunta a través de las redes sociales, le respondemos lo siguiente: tal vez esas personas cometieron una imprudencia y por eso se presentaron estos accidentes que han sido estos últimos días. Pero no podemos aseverar eso. Ok. Así es. Pregunta número dos a través de las redes sociales en Tu Piso Defensa, a través de la plataforma de Instagram. El accidente donde falleció la chica de Maracaibo, ¿cómo procederían las leyes de tránsito? Eso lo mencionamos en el bloque anterior. Sí, básicamente allí, más que las leyes de tránsito, estaríamos hablando del Código Penal venezolano. Porque estamos hablando de que la persona responsable de este hecho está judicializada y está dándole la cara a un proceso penal producto de los hechos que ocurrieron el 1 de enero de este año. Ok, doctor, pregunta número 3. ¿Qué acciones se deben tomar para evitar que ocurran tantos accidentes de tránsito? Pienso que hay que fortalecer las políticas en relación a ello. En todas las redes sociales, en todo lo que son la parte radial, televisiva, en las mismas vías, una campaña constante de concientización para el tema del volante. Bueno, yo siento que también los delivery juegan también un papel importante ahora, porque hay mucho. Entonces está este tema bien interesante. Yo creo que, bueno, yo creo que vamos a pasar como 3 días nosotros aquí, bueno, y el tiempo de pantalla premia. A través de nuestras redes sociales nos envía otro usuario. ¿Cómo se procede legalmente los accidentes ocasionados por motorizados? Fíjate que el 1185 del Código Civil venezolano te establece que el que causa un daño, pues debe repararlo, ¿no? Y esto lo digo que también el derecho civil juega un papel protagónico en estos casos, siempre y cuando no hayan lesionados. Pero es cultura de nosotros los venezolanos
que normalmente, por ejemplo, estos muchachos que son dueños de vehículos tipo moto, el vehículo tipo moto no está a nombre de ellos, seguramente. Realizar una demanda por daños y perjuicios producto de este tipo de casos, por daños materiales, es desgastante. ¿Ok? Entonces, normalmente, allí las personas llegan como un acuerdo. A un acuerdo conciliatorio. Pero si hay lesionado, bueno, ya estaríamos hablando de derecho claro. Penal. Pregunta número 5, doctor, a través de nuestras redes sociales en Tu Piso Defensa, un usuario nos pregunta, la mayoría de los accidentes que han sido por imprudencia y falta de asistencia vial, señalizaciones y alumbrado público en las vías, ¿en qué asunto? ¿Cómo podemos dirigirnos? ¿Qué debemos hacer en este caso? Tenemos una llamada en vivo, ¿la atendemos? Muy buenos días. Buenos días, ¿está el programa en vivo? Sí, está el programa en vivo. Es sobre los conductores. Dígame. Quería saber qué requisito para sacar licencia, o sea, para las motos. Un requisito para sacar las licencias. Bueno, yes. A través de la plataforma de Instagram, INTT. ¿Cómo se llama usted, señor? Antonio Suárez. ¿De qué estado me llama? De Ciudad Guayana. Ah, ok. Chévere. ¿Le vamos a contestar en vivo o voy a trancar la llamada? Bueno, para responderle al usuario que nos llama a través de las redes sociales, bueno, es para que usted sepa que estamos totalmente en vivo y respondemos todas las inquietudes, sugerencias, reclamos, denuncias que ustedes tengan a través de nuestras redes sociales y a través de nuestro número de contacto 0414-262-4576. Creo que esa pregunta que nos hace el compañero del estado de Guayana, pueden dirigirse a la página del INTT y allí va a encontrar desplegado dentro de esa página web todos los requisitos que deben tener para optar para esa licencia de moto. Hay que fortalecer en el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre políticas que no son nuevas, pero que sería bueno empezar a documentar que todo el que vaya a solicitar una licencia de segunda, tercera, cuarta o quinta, se pueda documentar cómo los funcionarios que son expertos para poder hacer todo este examen relacionado con poder adquirir este tipo de licencia, se pueda documentar cómo, por ejemplo, la persona que va a adquirir la licencia de una gandola la conduce, las maniobras que debe hacer, en fin. Eso es, doctor, bueno que se empiece bonito, a proyectar porque yo nunca lo he visto. No, y muy bonito que a través del Instituto Nacional de Transporte Terrestre está la nueva licencia o una nueva documentación que debe tener de los saberes, ¿ok? Donde es una certificación de saberes donde todos los conductores, cuando hagan la renovación de licencia, deben de adquirir o deben de gestionar a través del INTT esta certificación de saberes para todos los rangos de la certificación. Es decir, si usted maneja un avión, certificación de saberes de avión. Si maneja carga pesada y así sucesivamente. Yo creo que esto ha sido un constante evolución, aprendizaje a través del INTT en relación a todo el tema legal. Y a mí me parece perfecto, porque si usted maneja vehículo pesado, usted debe de certificar que usted está apto para manejar este tipo de... Vaya eso que me acabas de decir, fíjate. Yo voy a aprovechar de dirigirle al general ministro del transporte, creo que es de apellido Velázquez, por cierto. Dos ideas muy puntuales. La primera es que a través de este instituto se realice una venta de un dispositivo de seguridad para instalar en los vehículos con la finalidad de que se pueda tener en tiempo real cualquier situación que se genere. No, y además de eso, en otros espacios, otras ciudades se hace. La gente puede adquirir, de hecho, las cámaras de retroceso y no, todo. Claro. Mire, doctor, importantísimo y un tema que está en boga, es que a través del INTT, ya ha salido a través de las redes sociales estos últimos dos días, que están eliminando las luces LED de los vehículos porque enceguecen a los otros conductores. No quiere decir que usted no sea responsable de que la iluminación de su vehículo, porque bueno, a lo mejor vive en una zona montañosa y tiene que tenerlo, pero últimamente han estado todos estos operativos. ¿Qué nos puede decir los televidentes en Tu Defensa que nos ven en este momento en relación a esto? Actualmente los vehículos que están saliendo ya vienen con luces LED.
es un tema. Están eliminando son las barras LED. Ah, las barras. Las barras LED. Ah, bueno, sí, es necesario, sí, porque encandece totalmente la visión a la persona que viene... generando así... Sí, sí, eso puede generar un accidente. Generan así accidentes. Estoy de acuerdo. Yo de verdad estoy muy complacida, doctor, por el tema de hoy, un tema súper educativo, súper interesante, donde nosotros le dimos a nuestros televidentes de En Tu Defensa todas las herramientas para poder actuar ante estas situaciones tan importantes, porque una colisión, un accidente vial no es cualquier cosa, y mucho menos cuando se involucra o la vida corre peligro. Pero no me quiero ir sin antes hacerle un obsequio por parte de nuestros colaboradores, amigos de Cora.Caracas, el emblema de nuestro programa En Tu Defensa. Ellos tienen todo lo relacionado a este tipo de material, y bueno, para nosotros fue un honor haberlo tenido en los espacios y en los estudios de En Tu Defensa. TV Fan le abre las puertas a todos ustedes que quieran participar, a todos los juristas de este país, que podamos debatir temas interesantes en relación a las leyes de nuestro país. Doctor, un honor, su casa, TV Fan, su casa En Tu Defensa, y esperamos poder debatir unos nuevos temas muy pronto. Y a ustedes que nos vieron el día de hoy, le damos las gracias por siempre acompañarnos, por siempre estar con nosotros, por ser partícipes de esta bonita labor que hacemos día a día para ustedes. Lo hacemos con mucho cariño para que ustedes tengan las herramientas y puedan discernir qué hacer ante cualquier situación. En Tu Defensa, comprometido con ustedes, comprometidos con el pueblo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en el programa número uno de este 2024. No se aparten de las pantallas de TV Fan. Tenemos una programación súper enriquecedora y educativa para ustedes, y esperamos que nos acompañen próximamente en una nueva entrega. Bendiciones para todos.